Bueno, en el video de hoy les traigo este look que estoy usando ahorita. Yo sé que no es un look así como que puedes utilizar para todos lados, pero es una tendencia que yo estoy viendo que como que cada vez es más popular. Lo he visto de youtubers que son, bueno, que hablan inglés, de que estadounidenses o así extranjeras. No he visto en youtubers mexicanas, pero básicamente esta tendencia se llama Glossy Lids, que es nuestro párpado como con brillo, nuestras sombras con gloss. No así mate, sino como que ahora viene, no sé, mucho la tendencia del gloss. Y pues yo quise intentarlo, o sea, es un look que quise hacer para divertirme un rato, entretenerme, a ver qué salía. Me llamó mucho la atención cómo, o sea, se ponían gloss en los párpados y dije, no se les pegará, o sea, era así como que una cochinada ahí en las sombras, pero la verdad es que no. Me entretuve muchísimo, ojalá que les guste mucho este video y que ustedes también se animen a intentarlo. Así que pues bueno, vamos a pasar al tutorial. Comenzaré aplicando mi primer de Mary Kay por todo mi párpado. Ahora utilizaré el tono Salted Caramel de la paleta de Ocalan. Lo estaré aplicando como sombra de transición. Y ahora tomo de este tono Red Ochre, que es de la paleta Modern Renaissance de Anastasia. Lo voy a estar aplicando en todo mi párpado, de verdad que este es un maquillaje súper sencillo. Voy a aplicarlo en la parte externa, en la parte interna, y también voy a dar pequeños giros con mi brocha para difuminarlo bien. Y también voy a extenderlo hacia las orillas como para simular un tipo de delineado de gato, para que nuestro ojo se vea un poquito más alargadito y estilizado. Después, con el otro extremo de la brochita, que por cierto, esta brochita es la que viene en esta paleta, voy a aplicar el mismo tono Red Ochre, pero ahora también en el párpado móvil. Después, con el tono Cherry Cordial, igual de la paleta de Ocalan, voy a aplicar un poquito para oscurecer el maquillaje. Este lo voy a poner nada más en las orillitas. Y también voy a aplicarlo en la parte de abajo en conjunto con el tono Red Ochre. Con el tono Triple Fudge voy a estar tomando un poquito para oscurecer mi maquillaje tantitito. Lo voy a poner en el párpado móvil y también en la parte de abajo de mi ojo. Enchinaré mis pestañas para ya ir dándole forma a este look. Y me estoy aplicando mi rímel Prosa, que ustedes saben que es de mis favoritos, porque aparte de darme un chorro de volumen, mantiene mis pestañitas bien levantadas por todo el día. Y para la parte de abajo estoy aplicando un rímel de Lancôme. No es mi fórmula favorita, pero me encanta el cepillito. Y ya me puse un labial Adara. Y ahora vamos a la parte interesante, que es ponernos nuestros párpados con gloss. Básicamente vamos a tomar cualquier gloss que sepamos que tiene bastantito brillo. Yo lo estoy poniendo en mi mano y después con mi dedo voy a tomar. Es muy importante que no pongan mucha fuerza en su dedo, porque entonces van a empezar a correr la sombra y se va a ver muy parchosa. Es nada más suavecito poniéndolo por encima para que toque el gloss nuestra sombra. Es algo bastante sencillo, la verdad. Y también aplicaré gloss a mis labios. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les mando muchos besos y nos vemos en otro video después. Adiós.